Diego está conectado. ¿Qué pasa? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿me escuchan todos? Sí, buenas noches. Perfecto. Vamos a dar unos minutos, quizás unos 3 minutos, para que se terminen de incorporar todos sus compañeros y vamos a empezar el instructivo. Muy bien. Natalia. Hola, hola, buenas noches. En un par de minutitos vamos a iniciar. Vamos a esperar al compañero que se estén integrando.
Hola, hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, buenas noches. Muy buenas noches, mi nombre es Oscar Rodríguez. Vamos a dar inicio esta noche con el tema de la charla informativa. Les comento, vamos a iniciar con los temas, ¿verdad? Vamos a explicar el tema de cómo poder ingresar a la plataforma, el tema del estudio, ¿verdad? Cómo se les va a estar midiendo en el tema de lo académico y posteriormente a eso vamos a dejar un espacio en donde cada uno pueda abordar alguna consulta, alguna duda, ¿verdad? Y de igual forma pueden hacerlo tanto por micrófono abierto o por el chat, ¿verdad? Entonces, también me acompaña mi compañera Hazel Cardona, quien es la coordinadora del programa, y posteriormente a eso ella va a indicar, ¿verdad? Va a estar gestionando junto con el equipo de inglés corporativo para poderles apoyar a todos, ¿verdad? En esto del tema de las clases. Recordarle que el tema del convenio que se está realizando es gracias a Hainsborough y posteriormente con apoyo de INSEPOR, ¿verdad? Entonces, bienvenidos a los que se van integrando y posteriormente a eso también les solicito quien me vaya ingresando vaya más que todo desconectando el audio para que todos podamos escuchar de la mejor manera y pues no hayan interrupciones, ¿verdad? Entonces, sin más remedio, vamos a dejar a mi compañera Hazel Cardona, quien va a iniciar con el tema de las plataformas, el desarrollo de lo académico y posteriormente a eso, pues cualquier duda vamos a poderles apoyar, ¿verdad? Hola, buenas noches a todos. Sean todos bienvenidos. Es un honor poder estar con ustedes. Primeramente, deseo pasarles un video informativo, ¿verdad?, que nos establece INSAFOR para que ustedes puedan entender un poquito más de lo que hace INSAFOR por muchas personas. Entonces, solo me confirman, por favor, si lo pueden escuchar. No, no se escucha. Se escucha bien poco. Bueno, prácticamente yo nada lo escucho, no sé los demás. No, no se escucha. Igual yo no escucho nada. No se escucha. No se escucha okay, nada. Lo voy a volver a poner y me confirman nuevamente. El INSAFORP ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo para incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del Sistema de Formación Profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como
Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES. Amplios temas de capacitación, específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de INSAFORP. INSAFORP Online. Cursos online, con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Además, el INSAFORP también genera oportunidades para los jóvenes y los salvadoreños en condiciones de vulnerabilidad, ofreciendo para ellos cursos de formación inicial para que más salvadoreños puedan crecer y desarrollarse con programas como Hábil Técnico Permanente. Ofrece la enseñanza de técnicas y destrezas en diferentes oficios, complementando el conocimiento técnico con competencias blandas necesarias para desempeñar un trabajo. Empresa Centro. Es un exitoso programa que utiliza la modalidad de formación dual, ofreciendo carreras técnicas que combinan clases teóricas con prácticas en empresas con un alto porcentaje de empleabilidad. El proyecto Caminos de la Juventud forma a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que han finalizado el bachillerato, brindando formación vocacional, habilidades para el trabajo y emprendedurismo. Proyectos especiales. Los proyectos especiales son aquellas acciones de formación que incorporan a otros actores e integran elementos complementarios, como desarrollo humano, articulación con proyectos productivos, financiamiento de herramientas y equipo básico para el autoempleo. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que INSAFORP ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno, formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas. Porque en INSAFORP trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Ok, eso es un poquito de lo que... Una inteligencia artificial gana un concurso. Que nos da el beneficio de estar en los cursos financiados por INSAFOR. Como ustedes pudieron ver, no solo inglés, sino que imparten diferentes cursos, ¿verdad? Que benefician a la mayoría de personas. Ok, en el video también hablaba de inglés para el trabajo, que es donde está la mayoría de ustedes. Aquí tenemos una sola... digámoslo así, una sola empresa, pero diferentes razones sociales, ¿verdad? Y tenemos a varios en diferente horario, por lo cual la información que se les va a estar compartiendo va a ser en general para que ustedes lo tengan en cuenta. Vamos a hacer pequeños espacios para todas las dudas que ustedes tengan en su momento y vamos a continuar con la presentación. Ok. Inglés para el trabajo. El programa de inglés para el trabajo es una metodología en línea donde estamos adecuando lo que es el horario a cada una de sus necesidades, ¿verdad? Y como un objetivo, ¿verdad? Primordial es contribuir al desarrollo socioeconómico del país mediante el fortalecimiento de las competencias laborales de trabajadores en el idioma en inglés. Ok. Este programa funciona básicamente al ritmo, ¿verdad? Como les mencionaba, nosotros nos estamos adaptando a los horarios que ustedes tienen y mediante las plataformas que nosotros estaremos trabajando, va a ser por ese medio Zoom y por la plataforma genérica que nosotros tenemos, que es propia de inglés corporativo, a la cual en su momento se les va a estar dando acceso. Ok, ahí ustedes pueden entrar desde su teléfono móvil, tablet o computadora, ¿verdad? No hay ningún problema siempre y cuando ustedes tengan una buena conexión a internet. Ok,
En las diferentes clases que ustedes vayan a tener, las clases van a quedar grabadas, por lo cual ustedes van a poder visualizar lo que es las tareas y las clases, como les menciono, en la plataforma de aprendizaje donde se les va a dar acceso. Ok, en estas clases ustedes van a poder acceder a diario, ¿verdad? Mediante unos enlaces que nosotros vamos a compartir. Es importante que ustedes sepan que este enlace que se les envió para esta videoconferencia queda nulo. Este ya no va a servir, así que no vayan a intentar entrar el día de mañana mediante este link, ¿verdad? Sino que van a hacer unos nuevos y eso es para que ustedes lo tengan en cuenta. Ok, van a poder entrar con el enlace de una sola vez o con el Meeting ID y la contraseña que se le va a estar compartiendo. Ok, la estructura del programa. Este curso es bastante completo. Ustedes ahorita están empezando en un nivel principiante módulo 1. Básicamente aquí van a estar iniciando y el principiante tiene 6 módulos. El principiante 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cada módulo dura un mes. Eso quiere decir que van a estar 4 semanas con nosotros este primer módulo y así va a ser sucesivamente con los siguientes módulos. Cada módulo tiene una totalidad de 40 horas, las cuales se cubren en 2 horas, en este caso con ustedes, ya sea de 7 a 9 o de 6 a 8 de la noche. Como les mencionaba, nos tratamos de adaptar a su horario, ¿verdad? Y al que sea un poco más flexible. Ok, pero no nos quedamos aquí en el principiante, ¿verdad? Sino que nosotros tratamos de avanzar a niveles intermedios, avanzados e inclusive brindamos lo que es la preparación de TOEFL y de TOEIC, ¿verdad? Es una preparación extra que nosotros brindamos para una mejor preparación si así ustedes lo deciden. Entonces, cuando ya llegamos a los niveles intermedios, como es un poquito más intenso, se hace un poquito más largo el módulo, ¿ok? Entonces vamos a estar 5 semanitas del nivel intermedio cumpliendo las que son 50 horas clases, al igual que el nivel avanzado. El avanzado y el intermedio se manejan de la misma manera. Ok, como les mencionaba, para el nivel básico son 4 semanas, para el nivel intermedio y avanzado serían 5 semanas y serían 5 días que ustedes estarían con nosotros, ¿verdad? De lunes a viernes en el horario, ¿verdad? Esto lo pueden omitir, el que dice de 8 a 10, sino que como les mencionaba, ustedes tienen un horario ya sea de 7 a 9 o de 6 a 8 de la noche. Ok, les mencionaba acerca de los enlaces. Ustedes el día de mañana a primera hora van a estar recibiendo un mensaje idéntico a este, donde confirmamos el inicio de clase, ¿verdad? En este caso sería el día martes 18 de marzo y por lo cual vamos a solicitar, ¿verdad?, que todos nos confirmen de recibido. En cualquier momento del día nosotros vamos a estar recibiendo las confirmaciones, por lo cual sí les vamos a solicitar un poquito de esfuerzo, ¿verdad? Yo sé que muchos no tienen acceso a su teléfono, sin embargo, tenemos entendido que de 11 a 2 la mayoría sale a su almuerzo, por lo cual sí les vamos a estar solicitando, ¿verdad?, que nos ayuden con la confirmación para que todo esté en orden y que todos puedan acceder a las clases a partir del día de mañana. Ok, aquí se desglosa lo que es el horario, el cual ustedes van a tener, el nivel, el código del grupo al cual ustedes van a pertenecer, el nombre del profesor que va a estar trabajando con ustedes un mes, un grupo de WhatsApp. Es importante aclarar que el grupo de WhatsApp va a ser dedicado al grupo como tal, ¿verdad? No tenemos que estar agregando a personas que no están en el grupo, que no han sido notificadas en ese grupo, porque cada uno tiene un grupo correspondiente, ¿ok? Y con respecto al WhatsApp, hay que tener mucho cuidado con el contenido que se comparte. Es importante de que ustedes sepan que es un WhatsApp académico, básicamente. Entonces, ahí vamos a estar viendo, ¿verdad? Porque el facilitador o la facilitadora también les va a estar compartiendo material, ¿verdad? Para que a ustedes les ayude a complementar las tareas que ella deje o los temas que se hayan tocado. Entonces, hay que tener bastante cuidado cómo se expresan, los stickers que comparten, inclusive los memes que comparten, es de tener mucho cuidado con eso, porque no todos tenemos el mismo humor, digamos.
Entonces, eso es por una parte del grupo de WhatsApp. Por el otro lado, tenemos una lista de reproducción de YouTube. Ahí ustedes van a poder visualizar todas las clases que se han realizado a partir del día miércoles. Entonces, ahí van a estar almacenadas todas las sesiones, al igual que en la plataforma de aprendizaje. Ustedes van a ir trabajando videoconferencia 1, tarea 1, videoconferencia 2, tarea 2, y así sucesivamente hasta cumplir lo que es la semana. En la parte de acá dice cómo activar tu usuario de aprendizaje. Este día se les ha creado usuario a todos, básicamente. Si tenemos correos malos, es importante de que ustedes lo notifiquen, ¿verdad? Nosotros enviamos un mensajito de WhatsApp confirmando, ¿verdad? Los correos que nos habían brindado. Hay unos que quedaron pendientes, esperamos solventarlos el día de mañana. Pero si ustedes no han recibido el mensajito de activación de cuenta, es importante que lo reporten, ya sea a mi persona o al gestor que se les va a dejar encargado del grupo, ¿verdad? Entonces vamos a estar tratando de dar soporte de manera de que no haya inconvenientes y que ustedes puedan acceder a la plataforma. Entonces aquí en ese mensajito va a ir almacenado lo que es un video para que ustedes lo puedan ver detenidamente y puedan ver cómo activar la cuenta desde que se recibe un mensaje por correo hasta ya poder acceder a la cuenta como tal y poder visualizar lo que es el módulo. Ok, y con respecto a la plataforma, nosotros trabajamos con una contraseña genérica, que es del 1 al 5. Esto es muy importante enfatizar, ya que muchas personas a veces cambian lo que es la contraseña. No hay ningún problema que la cambien. Sin embargo, a nosotros se nos facilita el tener una genérica por si hay algún soporte que dar. Por ejemplo, mire, yo no sé por qué no me sale el progreso. Nosotros entramos a la cuenta de ustedes y verificamos cuál es el detalle. Entonces, por ese tipo de temas, sí solicitaríamos, ¿verdad?, de que no lo cambien. Y si la cambian, por favor informen para que no vayamos a tener inconvenientes, porque ya nos ha pasado, ¿verdad?, de que no era ese correo, era otro, pero ella cambió la contraseña o él cambió la contraseña y no nos la quieren dar por privacidad. Sin embargo, ahí en ese usuario, pues solamente van a estar visualizando plataforma, no es que sea una red social como tal, ¿verdad?, donde se chatea o van a estar viendo otras cosas de otra índole. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta. Y vamos a anexar lo que es el link exacto de la plataforma de aprendizaje, del curso como tal. Entonces, va a estar en esta parte de acá. Ahí donde dice enlace de plataforma de aprendizaje. Ahí ustedes van a poder acceder y ahí ya les va a pedir lo que es su correo y la contraseña. El correo, como les menciono, es el que ustedes brindaron, ¿verdad? A muchos, como les menciono, los hemos corroborado. Ahora bien, y hay un link, ¿verdad?, que es importante, pasos a seguir antes de iniciar el curso, que es básicamente lo del registro de la cuenta, ¿verdad?, para que ustedes puedan entrar. Y en la parte superior, pues ustedes, inferior, perdón, van a poder ver contactos, ya sea el mío, que es el Cardona, o de algún otro gestor que va a estar a cargo de ustedes. Ok, vamos a abrir un pequeño espacio para ver si hay algunas consultas ahorita. ¿Alguien tiene una consulta o todo está bien hasta ahorita? De igual forma pueden compartirlas. Aquí tenemos ahorita Henry Castro. Levanta la mano. Con gusto la escuchamos. Diga. Buenas noches. En ocasiones a veces uno se queda laborando en horarios así, fuera de en horas extras, en horas nocturnas. Mi pregunta es de que, como dice que si en dado caso afecta el presentismo en la reunión, ¿cómo podemos ahí solventar ese problema? Excelente consulta. En todo caso, estimado, le comento. Nosotros, o parte de la gestión que vamos a estar monitoreando, ¿verdad?, ante INSAFOR, es importante el tema de la asistencia.
Muy buena consulta lo que comenta el señor Henry Castro. En todo caso, recordarles, ante INSAFOR ustedes tienen que cumplir con el 80% en asistencia. De igual forma, dejamos un 20% en el cual surgen emergencias. En todo caso, por ejemplo, lo que él comenta, ¿verdad? Se sobreentiende, ¿verdad? En el sentido de que, por ejemplo, si tenemos alguna carga laboral que cumplir, ¿verdad? Obviamente, pues recursos humanos le va a solicitar a usted directamente el hecho de que se quede un ratito más. Posteriormente a eso, sí le comento que ante INSAFOR, ¿verdad? Es importante la asistencia. Nosotros, como centro de formación, junto con mi compañera Gisela Cardona, todos los días vamos a estar realizando un reporte de asistencia, tanto por los minutos conectados. En el caso de ustedes, tienen que estar 120 minutos conectados, y en este caso es muy importante el hecho de cumplir con este requisito, ya que a recursos humanos, en este caso, a cada planta representada, mi persona está monitoreando hasta cierto punto junto con Hazel el tema de la asistencia y se le va a pasar el reporte de asistencia. Si usted, por ejemplo, tiene algún inconveniente, ya sea un ejemplo, hemos tenido últimamente el tema de clima, ¿verdad? Que por cuestiones ya fuera de nosotros o percances fuera de nosotros, bueno, existen emergencias que, por ejemplo, se cae algún poste, como lo hemos visto en las noticias últimamente, ¿verdad? Esos son casos en los cuales nosotros sí podemos comprender o de igual forma son de emergencia. Entonces, de igual manera les comento que ante cualquier situación ustedes puedan comentar y de igual manera tienen un 20%, ¿verdad? En el cual ustedes pueden hasta cierto punto cubrir alguna emergencia de igual manera, como le repito, siempre en coordinación con recursos humanos, ¿verdad? Ante INSAFOR, nosotros no aceptamos de igual manera alguna inasistencia porque, por ejemplo, nos sale algún inconveniente de que yo no voy a asistir porque X, ¿verdad? Entonces, todo es en base a una coordinación junto con recursos humanos, ¿verdad? Entonces, en todo caso, es muy importante, como comenta mi compañera Heise, el hecho de poder trabajar en la plataforma. Yo sé que muchas veces ustedes tienen normalmente un horario de 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde y de ahí posteriormente a eso pues se trasladan a su casa. Entonces todo esto va en coordinación de recursos humanos. Recursos humanos por primera vez en este año les ha dado la oportunidad a todos para que se puedan capacitar en el idioma. De igual forma les motivo para que se puedan capacitar en el idioma, que pongan desde el pie derecho, desde el día de mañana que vamos a iniciar nuestras clases, usted se conecta a los 120 minutos, usted aprovecha, ¿verdad?, el tema del facilitador, que de igual forma vamos a estar en junto, ¿verdad?, junto con el equipo de inglés corporativo apoyándole si usted tiene dudas de cómo ingresar, si usted tiene dudas de cómo poder activar la cuenta, como dice mi compañera, el día de mañana usted hoy por la noche usted pueda verificar 10, 15 minutitos y nos deja el mensajito por WhatsApp al gestor que le escribió. Y ya pues nosotros el día de mañana a primera hora estaríamos solventando todas las dudas, ¿verdad? Cualquier consulta. De igual forma, no sé si tiene alguien más alguna duda, alguna consulta para poder aprovechar hoy que estamos reunidos, ¿verdad? Y el día de mañana pues iniciamos también las clases. Hola, sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Mencionaba allí de las cuentas de la plataforma, ¿esas cuentas ya están activas o hay que hacer alguna otra gestión para poder activar? Vale, en el caso, como comentaba mi compañera, nosotros como inglés corporativo les creamos el usuario. No sé si recuerdan la mayoría de todos, yo les comentaba, ¿verdad?, que déjenme su correo electrónico en el cual esté activo, porque en el correo electrónico les va a llegar el mensajito de activación de cuenta. Entonces es necesario que los correos electrónicos sí estén vigentes, en el sentido que usted sí pueda accesarme el correo electrónico, ¿verdad? Entonces nosotros les creamos el usuario, nosotros les creamos el acceso, pero únicamente ustedes tienen que hacer la parte por tema de seguridad, ¿verdad?, que ustedes le den clic para activar su cuenta. Posteriormente a eso, nosotros nos encargamos del soporte técnico de parte de la plataforma, el hecho de poderles integrar el curso, porque normalmente el día de mañana les va a aparecer en la activación de cuenta y luego posteriormente también van a poder visualizar el contenido. Recordarles también que dentro de la misma plataforma van a encontrar su material didáctico, su libro. Ustedes no me estarían comprando o adquiriendo un material extra, ¿verdad?,
dentro del mismo portal o dentro de la misma plataforma educativa, ustedes van a encontrar su libro, ¿verdad? De manera digital. Cada uno decide si lo puede imprimir, si le es más fácil, ¿verdad? Mantenerlo de manera digital y posteriormente a eso recordarles. Cada bloque está dividido según su horario, según ustedes lo solicitaron. Entonces, hay bloques desde un horario desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche y posteriormente de 7 a 9 de la noche. Entonces, son bloques, ¿verdad? En las clases en donde se tienen, ¿verdad? Entonces, se tienen grupo. Ojo con este detalle. Por ejemplo, mi compañera Hazel comentaba el hecho de los enlaces. Por favor, yo sé que muchos existen el compañerismo y todo esto, ¿verdad? Muchas veces le va a llegar el mensajito a uno, posteriormente al otro, pero nada de compartir enlaces. Todos los enlaces son únicos. En todo caso, si por ejemplo a usted le llegó la notificación primero, no me vaya a compartir el mensajito, porque me llegó primero, se lo voy a compartir a mi compañero. No. Trate la manera que cada uno reciba los enlaces porque son de manera individual. Y esto de recordarle, ¿verdad?, que va a tomar también el tema de la asistencia, porque si un participante ingresa a la clase que no le corresponde, el facilitador va a tener el tema de la asistencia. Va a mencionar todos los nombres y no va a encontrar el suyo. Entonces, esa asistencia sí le va a quedar nula, ¿verdad?, porque no está en su grupo correspondiente. No sé si a este punto también mi compañera Hazel quiere agregar algún punto importante sobre el tema de los enlaces para no compartirlos. Sí, también aclara, ¿verdad? Ahorita estoy viendo un mensajito que mencionaban de los horarios. Como mencionaba mi compañero Oscar, los enlaces que se les va a enviar el día de mañana son únicamente para ustedes, ¿verdad? No los estén compartiendo ni nada por el estilo, porque entonces se va a generar un desorden. Entonces, los que están aquí es los que están inscritos. No queremos ver que estén agregando a personas o que de repente en la clase apareció una persona a la cual no ingresamos, porque todo ha sido un proceso desde el mes de marzo. O sea, ha sido un proceso bastante largo en el cual nosotros tuvimos que trabajar bastantes filtros para que estemos en este momento aquí, ¿verdad? Entonces, es muy importante, ¿verdad?, de que ustedes el día de mañana, a la hora de recibir ese enlace en específico, lo lean bien. Por eso les mencionaba, ¿verdad? Iba detallado horario, código del grupo, el enlace de WhatsApp, el enlace de plataforma, de las sesiones como tal que van a ser diarias. Entonces, todo eso ustedes lo tienen que leer detenidamente. Ahora bien, si surge alguna consulta, la persona que les está enviando los enlaces les va a poder solventar. El día de mañana nos vamos a dedicar a darles el soporte que ustedes necesitan para que en la noche pues no tengan mayor detalle. Entonces, eso es con respecto a los enlaces. No sé si hasta ahorita alguien más tiene alguna consulta referente a ello o algo que yo expliqué que no haya quedado claro, o si no, continuamos con la presentación. Ok, entonces después de explicar lo siguiente, pues vamos a abrir otro pequeño espacio para no robarles mucho tiempo a ustedes también, ¿verdad? Ya que sabemos que todos desean descansar este lunes. Entonces vamos a continuar con la presentación. Ok, ahorita vamos a hablar de las políticas. Yo sé que a muchos de ustedes se les envió lo que son un mensaje básicamente de tres puntos, ¿verdad? Donde hablábamos de la asistencia, confirmando horario, lo que es el trabajo en plataforma como tal. Ahora bien, mi compañero Oscar estaba mencionando de este punto, y es la asistencia. Nosotros solicitamos lo que es el 80%, porque cada día que ustedes estén conectando los 120 minutos, que son las 2 horas, ¿verdad?, se les va sumando. Eso quiere decir que si Victoria no se conecta el día martes, ya va reduciendo la asistencia. Si Tatiana no se conecta los 3 días a clase, ya va reduciendo mucho más la asistencia. Entonces, nosotros vamos a estar enviando a recursos humanos a ustedes, ¿verdad?, cómo van en la asistencia, y se van a preguntar, mire, pero es que yo me estuve conectando. Y entonces nosotros les vamos a tener que explicar, ¿verdad?, de que, pero es que fíjese que el día lunes usted no asistió.
o el día lunes usted solo se conectó 30 minutos. Entonces, todos esos detalles ustedes los tienen que ir viendo, ¿verdad? También el avance y desarrollo en plataforma. La plataforma 24/7, eso quiere decir de que ustedes la pueden trabajar en cualquier momento del día, ya sea sábado, domingo en la noche, domingo en la tarde, en la mañana. Cada ejercicio que ustedes vean ahí, no es que se les vaya a cerrar ni nada por el estilo, ¿verdad? 24/7, ustedes en cualquier momento la pueden trabajar. Y los ejercicios que se presentan ahí no les va a robar mucho tiempo, quizás unos 5 minutitos a lo mucho. Y como les mencionaba anteriormente, como las clases quedan grabadas, si ustedes no entendieron algún tema o una palabra o algo así, pues las clases quedan grabadas en la plataforma para que ustedes puedan ver como un review de ellas. Aparte de eso, pues vamos a estar con el apoyo WhatsApp. Ahí va a estar su facilitador o facilitadora para poder apoyarles en cualquier momento. Entonces, eso es con respecto a asistencia y plataforma. Ahora bien, el horario, como les mencionaba, hay grupos donde tenemos de 6 a 8 de la noche y otros que están de 7 a 9. Puede ser de que a algunos se les haya llamado para hacer algún cambio de horario, pero son pocos, quizás a lo mucho, quizás a 10 personas se les ha llamado para hacer un cambio, pero eso fue de forma estratégica para no dejarlos afuera, ya que en el horario que digamos, por ejemplo, Oscar pidió de 7 a 9, pero en el grupo que él ingresó, no todos agarraron de 7 a 9, entonces vengo yo y le digo a Oscar, dice que este grupo no se va a abrir, solo vamos a tener el horario de 6 a 8. ¿Usted confirma este horario? Entonces yo sé que a muchos recibieron lo que es esta llamadita, ¿verdad? De cambio de horario, pero como les menciono, no es la mayoría, quizás a unas 10 personas, pero fue un cambio estratégico. Ahora bien, la cámara tiene que estar encendida. ¿Por qué? Porque INSAFOR no nos notifica a nosotros, mañana yo voy a entrar al primer día de clases al grupo de Heinzbrand para ver cómo están, si están todos, si están con la cámara apagada, están participando, todos esos detallitos INSAFOR va notando. INSAFOR delega a alguien en específico para tomar capturas, ¿verdad? Y decir, de parte de inglés corporativo están trabajando bien. O de parte de inglés corporativo, la metodología está deficiente, todos esos detalles, pues INSAFOR lo ve, ¿verdad? Entonces, y también se lleva la captura, como les menciono, y ahí va registrado quiénes se conectaron y quiénes no. Por eso es importante encender la cámara, porque yo ahorita estoy viendo a varios que nos tienen encendida la cámara y yo no voy a identificar el día de mañana quién es quién. O sea, eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿verdad? Ahora bien, la duración es de 120 minutos, las 2 horitas, ¿verdad? Entonces es para que ustedes puedan tener en cuenta que el día de mañana las personas que tienen clases a las 6, es importante que se conecten a las 6, de 6 a 8 de la noche, igual a las personas que tienen horario de 7 a 9. Entonces, desde que ustedes se conecten, ahí va corriendo ya los minutos. Ahora bien, me van a preguntar, Hazel, ¿y usted cómo va a saber si me conecté o no? ¿Ok? Es muy fácil. Zoom tiene una herramienta bastante, muy buena en el aspecto de esta duración, ¿verdad? De lo que es la clase, ya que ahí Zoom reporta cuántos se conectaron, quiénes se conectaron y cuántos minutos se han conectado. Ok, entonces el día de mañana Henry se conectó los 120 minutos, excelente. Marta Alicia solo se conectó 60 minutos, ok, hay que estar constante, ¿verdad? Hay que conectarse las 2 horas clases, entonces por eso es un control. Ahora bien, el facilitador o la facilitadora le va a estar pasando asistencia. Entonces, es importante de que ustedes coloquen su nombre completo según DUI, ¿ok? Tengo aquí a Marta Alicia Montano Galicia. Muy bien, ella colocó su nombre completo. Entonces, así tienen que ir los nombres para identificar a las personas. Van a haber muchas ocasiones en la cual varios de ustedes van a tener algún inconveniente. Por eso mi compañero Oscar hablaba de un 20%, ¿verdad? Que es
como algo beneficioso, por decirlo así, para cada uno de ustedes. Esto les ayudó a ustedes de tener a lo mucho 3 faltas en el módulo. Y esas 3 faltas no les van a afectar en la asistencia. Pero si ya son 4, si ya son 5, ya les va a afectar de una manera exagerada en la asistencia. Es por eso que ustedes deben de tener en cuenta ese detalle. Esto es con respecto a la asistencia y a la cámara encendida, el horario, ¿verdad? Ahora bien, vamos a hablar de las normas de convivencia. Ok, a la hora de entrar a la sesión, como ahorita, todos tienen el micrófono apagado. Eso está muy bien, porque no queremos tener como interferencia. Siempre hay espacios donde el facilitador, o en este caso yo que les dije, vamos a abrir un espacio para las preguntas. Entonces, así se va a estar trabajando, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan en cuenta. No queremos ver a personas gritando, o que si ladró el chucho, o que los niños andan riéndose, jugando, gritando. Todos esos detallitos e interfieren, ¿verdad?, a lo que es la clase y causa una distracción a los demás compañeros. Por eso es importante que a la hora de que ustedes ingresen, coloquen el botón de apagado, y ya cuando sea necesario hablar, pues ustedes encienden el micrófono o la facilitadora, ¿verdad?, en este caso les va a consultar, ¿verdad? Ok, como les mencionaba anteriormente, va a haber una lista de asistencia. Ok, aquí ya todos están en un grupo en específico, por lo cual va a estar alfabéticamente, ¿verdad?, colocado, y van a ir consultando, ¿verdad?, el nombre completo. Ahora bien, si nos hemos equivocado en algún nombre o algo por el estilo, repórtenlo. O díganle a la facilitadora o al facilitador para que nosotros el día miércoles vengamos a solventar este detalle. El nombre completo, como les mencionaba, cámara encendida, participación activa. Yo sé que aquí tal vez todos, varios se conocen, así que creo que va a ser un poquito más fácil estar como activamente en las clases, ¿verdad? Entonces, sí les solicitamos, ¿verdad?, de que sean dinámicos, no tengan penas, y esto es un inicio, sí, pero eso les va a ayudar muchísimo a ustedes para que puedan desarrollarse de una mejor manera y adquirir las competencias que se requieren, ¿verdad? Yo creo que la empresa les está dando esta oportunidad, como les decía Oscar en su momento, y es bastante beneficioso para ustedes. Si ustedes sienten en algún momento pesado el horario, yo les invitaría a que finalicen el módulo, ¿sí? Y ya posteriormente ustedes pueden decir, mire Hazel o mire Oscar, yo no voy a continuar en el siguiente módulo. Es válido, aquí todo es válido, pero nosotros esperamos de que la mayoría nos digan, sí voy a continuar el siguiente módulo, ¿sí? Y que todos aquí, las 100 personas que están aquí reunidas, nos digan, me gustó mucho el curso y voy a seguir en la siguiente etapa. Como les menciono, este curso es bastante completo. Ustedes pueden llegar a obtener un 85% del idioma, ¿verdad?, hablado. Entonces, y las certificaciones que nosotros estamos brindando. Ahora bien, el uso del chat, como les mencionaba, es importante mantener el respeto, la convivencia uno con otro, ¿verdad? No queremos saber, ¿verdad?, de que hayan malos entendidos o que nos hayan reportado algún detalle, ¿verdad?, fuera de lugar en el chat, ya sea aquí de Zoom o en WhatsApp, ¿verdad? Traten de limitarse a hacer comentarios no pertinentes, ¿verdad? Ya que nos ha pasado y hemos tenido una serie de reuniones, ¿verdad?, con las personas involucradas, y es incómodo porque son temas bastante delicados, ¿verdad?, porque no sabemos cómo va a llegar a la persona el mensaje. Entonces es muy importante mantener el respeto y tratar de convivir todos, ¿verdad? No porque sea chero, amigo, como ustedes quieran llamarlo, de alguien, no por eso yo voy a tratar en el chat como tal mal o bastante pesado, o surgen de repente malas palabras, ¿verdad? Entonces es muy importante eso. Ahora bien, a la hora de consultar a la facilitadora o el facilitador en la clase, aquí en Zoom hay herramientas para que ustedes puedan levantar la mano, o inclusive enciendan el micrófono y consulten, ¿verdad? No tengan pena, como les menciona. Y siempre manteniendo el respeto, ¿verdad? Entonces el respeto es bastante importante a la hora de desarrollar lo que son las clases. Ok, las tareas y las evaluaciones. Como les mencionaba, la plataforma es 24/7.
¿Ok? Entonces ustedes van a poder desarrollarla en cualquier momento del día o de la semana. ¿Ok? Es necesario obtener el 80% también en esta área. Ya cuando ustedes lleguen al 80%, ustedes ya han pasado ese módulo, básicamente. Entonces, por eso cada ejercicio que ustedes vayan desarrollando ya les va sumando. Y ahí, en la plataforma que ya les voy a mostrar, hay una pestañita de ese progreso. Y ustedes van a ir viendo cada semana cómo les va subiendo las barritas de cada ejercicio, de cada sección. Eso es para que lo tengan en cuenta. Las tareas se encuentran en la plataforma, como les mencionaba, y es importante, ¿verdad?, trabajarlas. Si no pueden, el mismo día, digamos, las personas que terminan a las 8, las clases, no pueden ese día, traten de trabajar el siguiente o inclusive el fin de semana para que no se atrasen. No queremos estar enviando a último momento Tatiana, Brenda, Henry, terminen la plataforma, porque yo sé que es incómodo llamar la atención en público. Entonces, es para que ustedes lo tengan en cuenta. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de medianoche, como les mencionaba, pero como 24/7, ustedes las pueden trabajar el fin de semana, no hay problema. Y la fecha límite para terminar el examen medio, ¿verdad? Tenemos fechas establecidas en las cuales nosotros vamos evaluando, ¿verdad? Quiénes han trabajado, quiénes no. Por eso es importante trabajar, ¿verdad? Ser constante. Ok, nosotros vamos a estar verificando las plataformas cada lunes. Así les damos chance de que puedan trabajar los fines de semana. El material de apoyo, que en su momento Oscar lo mencionó, ustedes no tienen que gastar nada. A lo mucho, si ustedes desean anotar algo, con un cuaderno, un lapicero, un lápiz, basta, ¿sí? Ahí en la plataforma ustedes van a poder visualizar lo que es el material de apoyo. Los facilitadores también van a estar compartiendo material de apoyo, ya sea en el grupo de WhatsApp o en las clases como tal, ¿verdad? Es para que lo tengan en cuenta. Ok, les voy a mostrar la plataforma de aprendizaje. Esa es nuestra plataforma de aprendizaje. La pueden visualizar, ¿verdad? Entonces aquí yo ya estoy adentro de la plataforma, ¿sí? Aquí está mi módulo, principiante módulo 1, y aquí están las diferentes secciones que yo voy a estar trabajando. Sección 1, sección 2, sección 3 y sección 4, ¿ok? Cada sección que ustedes vayan trabajando ya va subiendo la barrita. Y esa es la pestaña que yo les mencionaba, que es la de progreso. Aquí, como ustedes se fijan, aquí están las secciones. Entonces, aquí cada vez que ustedes vayan trabajando, esto va subiendo. Y al cabo de aquí del total, ustedes ya van a poder ver su 80%, su 70%, su 60%, de acuerdo a lo que hayan trabajado. Por eso aquí hay una línea. Y aquí dice PAS. PAS 80. Entonces aquí ustedes ya van a poder finalizar lo que es el módulo como tal. Ok, ya en las secciones como tal, yo voy a ingresar acá a la primera sección y aquí yo voy a tener mi primera videoconferencia, que es la del día de mañana. Sí, aquí, pero esta ya es la grabada. Eso quiere decir que ustedes la van a poder visualizar hasta el día miércoles. Sí, digamos, tenemos una clase, el día de mañana ya está. La siguiente clase es el día de mañana, se va a subir el jueves y así sucesivamente. Entonces aquí van a poder visualizar las clases grabadas. Videoconferencia 1, tarea 1. Y así vamos a ir trabajando. Entonces aquí ustedes van seleccionando lo que es la respuesta correcta, ¿verdad? De acuerdo. Y le van a dar enviar. Cuando le vayan a dar enviar, ustedes, si así lo desean, van a la pestañita de progres y ustedes ya van a ver que va subiendo la barrita. Entonces, eso es con respecto a la plataforma de aprendizaje y el material didáctico que está acá en plataforma es un manual de estudio. Entonces, el manual ustedes lo pueden descargar si así lo desean. Si se les hace fácil, descárguenlo, no hay ningún problema. Aquí está el manual completo, ¿sí? Igual, si lo necesitan, que se los enviemos en WhatsApp. De hecho, el día de mañana lo vamos a enviar a los grupos correspondientes para que lo puedan visualizar, lo puedan verificar, descargar, lo que ustedes necesitan, básicamente. Entonces, eso es con respecto a la plataforma. Ahora bien, hay pestañitas, por ejemplo, información del curso, donde va a estar el enlace de las clases. Aquí ustedes, si ustedes usan y se les hace fácil,
Vengo yo, ingreso a la plataforma y le voy a dar clic al enlace para entrar a la sesión el día de mañana, ¿sí? Ahí va a estar. Entonces, no hay donde perderse. Igual, nosotros vamos a estar para apoyarles. Hay una pestañita de instructor. Esta no les va a aparecer a ustedes. Esta es de nosotros, donde vamos a estar verificando quiénes han trabajado y quiénes no. Entonces, mediante a un libro de calificaciones, nosotros vamos a ir viendo las personas que han trabajado. Por eso les menciono, ¿verdad? Aquí vamos a ir viendo el progreso de cada una de ustedes y vamos a ver quiénes están llegando, quiénes no han trabajado más de una semana. Y ahí esas personas, pues, les vamos a estar invitando a que puedan trabajar lo que es la plataforma. Ok. Quiero ver. Ok. Hablábamos acerca de las semanas, ¿verdad? Esto es como un tiempo para que ustedes puedan trabajar. La primera semana, la sección 1, la segunda semana, la sección 2, la semana 3, sección 3 y semana 4, sección 4. Por eso les mencionaba de que si a ustedes se les hace más fácil trabajar los fines de semana, háganlo. Es muy importante que lo hagan para ver el avance, ¿verdad? Nosotros, como les menciono, el día lunes vamos a venir a estar visualizando lo que hayan trabajado. Ahora bien, les mencionaba de que hay una acreditación. Esto es con respecto al diploma. El diploma lo envía INSAFOR como tal. Entonces, a nosotros no nos comparten los enlaces como tal para decirle a Marta, ¿verdad? Sí, aquí está su diploma. Nosotros no podemos hacer eso. INSAFOR sí. INSAFOR lo envía a sus encargados, ya sea a la licenciada Karen Aguilar en este caso, para que ella pueda visualizar a quienes se les han otorgado, lo que son los diplomas. Por eso es muy importante de que ustedes puedan finalizar el módulo, puedan trabajar en la plataforma, puedan estar constantes en sus clases. Como les menciono, yo sé que aquí somos humanos, no estamos exentos de que nos pase algo, ya sea la lluvia, internet, se fue la luz, el tráfico, cualquier detalle que surja. Es importante que ustedes lo informen, ¿sí? Porque nosotros vamos a estar enviando también informes a sus empresas, a sus personas, a sus plantas, básicamente, para que sus encargados estén sabedores cómo va su progreso, ¿sí? Si su progreso va deficiente, lo que van a hacer su empresa es que ya no lo van a inscribir, ya no les van a dar oportunidad, no solo a este, sino que a diferentes cursos que ustedes deseen, ¿verdad? Con la ayuda de su empresa. Por eso es muy importante de que ustedes estén muy constantes en las clases, ¿verdad? Ahorita vamos a abrir otro espacio para que ustedes, si tienen alguna consulta con respecto a lo que se ha mencionado, puedan hacerlo ahorita y no robarles mucho tiempo, ¿verdad? Ya que ya van a ser las 9. Entonces, si tienen una consulta, pueden hacerlo ahorita. ¿David? Sí, buenas noches. Una pregunta. El otro día les comentaba que a veces nos toca quedarnos en el trabajo. Usted me decía de que puedo conectarme con la cámara apagada y micrófono solo para escuchar la clase y al venir a casa conectarme. Ahí no habría ningún problema por lo que usted acaba de decir, que tenemos que tener la cámara activada. Eso es en casos especiales, ¿verdad? Cuando sea así, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Es como cuando, digamos, se hizo el tráfico y ustedes todavía van ahí para las personas que inician clases a las 6 y no han llegado. Si pueden conectarse de su teléfono móvil, háganlo mientras llegan a la casa o, en su caso, David, como va a estar trabajando, si tienen la autorización de sus encargados, háganlo, porque creo que por algo les están dando la oportunidad. Ok, gracias. ¿Alguien más? Menciona aquí por chat, David Romero menciona que todavía no se ha asignado o no se ha dado la. El día de mañana van a estar recibiendo el mensajito por WhatsApp. De igual forma se les notifica tanto por WhatsApp y por correo electrónico. De igual forma, mencionarle, ¿verdad? Que nomás le llegue el mensajito, empezar a confirmar
recibido, enterado, y aunque ustedes posteriormente, más tardecito, ustedes puedan visualizar el mensaje más con tiempo, ¿verdad? Pero al momento que sí le llegue el mensajito, por favor, confirmar de recibido, que eso nos ayuda también al hecho de que todos podamos estar en sintonía. ¿Cómo se llama la plataforma? Dice aquí Reina Aldana, ¿cómo se llama la plataforma de tareas? En este caso es el portal de inglés corporativo, en donde ustedes van a encontrar todas las actividades, exámenes y de igual forma pues el portal de estudio, ¿verdad? Entonces ahí van a encontrar todo su material didáctico, su libro, ¿verdad? Su clase también grabada y posteriormente eso está habilitado 24/7. Sé que ustedes pueden tener actividades, ¿verdad? Pero estaría habilitada 24/7. ¿Alguien más? Dice aquí Lisandro Ochoa en el chat, ¿la plataforma es solo en línea o existe una app? Fíjense que existe la aplicación, pero ahorita está en mantenimiento de soporte técnico. En todo caso, si gustan, ustedes pueden ingresar desde el dispositivo móvil y pueden ingresar al portal de inglescorporativo.net, ¿verdad? Que ahí se les va a enviar también la dirección. En todo caso, las cuentas, algunas cuentas ya han sido activadas, otras todavía les hace falta el proceso, pero posteriormente eso, por eso, si usted no puede activar la cuenta, por favor notificar, escribir, ¿verdad? Si le cuesta un poquito el detalle, ¿verdad? Aquí menciona una buena pregunta, Eleazar Molina menciona, ¿qué pasaría si dejan de laborar para la empresa? En todo caso, ustedes pueden continuar con el tema de la capacitación, ¿verdad? Y de igual forma, yo sé que muchas veces hay personas que han sido, en los últimos días, han dado de baja muchas veces porque tienen contrato temporal. No se preocupen, en todo caso, ustedes van a poder continuar con el tema de la capacitación. En el caso, por ejemplo, si alguno tiene algún inconveniente con la cámara, únicamente pueden mencionar o verificar el icono de la camarita, ¿verdad? Muchas veces si usted lo toca, le va a aparecer con una rayita roja. Media vez usted le dan clic o lo toca y ya desaparece y automáticamente se activa. Mañana, el día de mañana, van a recibir los enlaces de plataforma. Dice aquí Karen, seremos nosotros. Normalmente siempre el facilitador les va a estar mencionando cómo el hecho de poder trabajar en la plataforma. Muy importante, el día de mañana también se van a cada grupo más reducido, ¿verdad? Grupos hasta de 20, 25 personas, se les va a estar explicando también el proceso. En el caso, por ejemplo, aquí menciona María Luisa, puede cambiar el número de celular. En todo caso, tiene que notificar con anticipación. Si alguno va a cambiar el dispositivo o veía un caso ahí que mencionaba que había tenido un percance, que se había extraviado, habían robado el teléfono, por favor notificar de primera mano a Recursos Humanos, porque Recursos Humanos tienen mi contacto directo. Entonces, si ustedes por X motivo se les daña el dispositivo y necesitan cambiar el número, por favor notificarlo de inmediato a Recursos Humanos, ¿vale? Entonces, y todas las clases serían, las clases, las videoconferencias son en la plataforma de Zoom y el tema del estudio es en el portal educativo de inglés corporativo. No se me vaya a confundir el hecho del día de mañana. Recuerden que la clase es a través de Zoom y el desarrollo en plataforma es aparte, ¿verdad? En el portal de inglés corporativo. ¿Alguien más? ¿Otras consultas? En el caso, sí, debe verificar que contengan, más que todo, que tengan las herramientas, ¿verdad? El hecho de tener sus audífonos, si es posible, ¿verdad? Un par de audífonos, su camarita, ¿verdad? O en el caso, si tienen alguna laptop, computadora, puedan conectarse también. Y de igual manera, pues, tal vez requerimos, ¿verdad? El hecho que si usted va a estar en la clase, puedan acomodarse tal vez. Muchas veces en nuestras casas, bueno, sé que existen más familiares, ¿verdad? Colocarse en un lugar, en algún lugar en donde no existe alguna distracción, ¿verdad? Porque muchas veces ya se nos ha pasado, ¿verdad? Lo que comentaba la compañera Hazel, que hay muchas veces familiares que pasan atrás, ¿verdad? Y muchas veces lo distraen o posteriormente están hablando, ¿verdad? O están cenando. Entonces, esos detallitos para poder. Menciona aquí Stanley Cardona, la consulta.
Sí, mi consulta es si no hay problema, porque como yo salgo de trabajar y a la hora que va a comenzar la clase tengo que manejar. No hay problema desactivar la cámara en ese momento. No, no hay problema, siempre y cuando vaya activo, ¿verdad? Solo pongo un mensajito, eso sí les recomiendo. Y a los que vayan a tener el inconveniente, si van de camino a casa, coloquen un mensajito, ya sea en el WhatsApp o aquí en Zoom. Colocan, teacher, voy de camino, cuando llegue voy a encender la cámara. O teacher, mire, se me ha dificultado, pero ya me conecto. Entonces, ese tipo de mensaje queremos ver, ¿verdad? Para que nosotros también estemos sabedores de que se van a conectar. Y en el caso de que no se vayan a conectar, por favor, notifique. Porque el día de mañana, vaya, por ejemplo, el día de mañana inician clases. Es importante que estén pendientes de todos los detalles, ¿verdad? El día de mañana iniciamos clase. El día miércoles nosotros venimos, verificamos los reportes de Zoom, verificamos quiénes se conectaron, quiénes no, y vamos a proceder a llamar a las personas que no se han conectado. Ok, no va a ser ningún regaño, no se preocupen, simplemente es para un control, ¿verdad? Un mejor control para conocer, ¿verdad?, el inconveniente que hayan tenido en ese momento. Ahora bien, es importante de que vayan contando, ¿verdad? Ok, ya falté la primera vez, voy a tratar de no hacerlo, ok. Falté dos veces, es importante que ya vayan viendo, ¿verdad? De que recuperen lo que es esa asistencia. Okay, entonces, si alguien más tiene una consulta, o si no, damos por finalizada lo que es la reunión. Y como les mencionaba, el día de mañana a primera hora se les va a estar enviando lo que son los enlaces correspondientes. Y yo sé que todavía van a quedar muchas dudas y vamos a tratar de solventarlas el día de mañana. Ya con un poquito más de calma, como les menciono, estamos detrás de ustedes con un personal, ¿verdad?, en específico, para poder apoyarles en cualquier momento, con cualquier detalle. Entonces, vamos a estar muy pendientes de eso. Si no tienen mayor consulta ahorita, vamos a dar por finalizada la reunión y, como les menciono, el día de mañana vamos a estar muy pendientes de ustedes. Solo les solicito de que vayan confirmando los mensajes que les estemos enviando, ¿verdad? O si es llamada, yo sé que a muchos se les va a dificultar, pero vamos a tratar de hacer las confirmaciones de una forma ordenada, ¿verdad? Entonces, no sé si podemos dar por finalizada lo que es la reunión o tienen alguna consulta. Todo bien. Igual, no se preocupen, el día de mañana vamos a estar atentos a cualquier duda, a cualquier consulta. Y de igual manera, pues espero que todos, ¿verdad?, hemos comprendido. Igual esta videoconferencia va a quedar grabada porque se está grabando para que ustedes la puedan visualizar también el día de mañana. Y de igual forma, con los grupos de WhatsApp, a todos se les va a enviar el enlace. En todo caso, aquí veo que me están consultando por chat el tema del WhatsApp. A cada uno se le va a enviar el enlace y posteriormente van a ser grupos exclusivos. Aquí se reducen los grupos. Entonces, por favor, nada de estar compartiendo enlaces de WhatsApp. También es muy importante porque vayan a andar de grupo en grupo y no vayan a ingresar al suyo. Entonces, tener cuidado con ese detalle porque cada grupo de WhatsApp es único. De igual forma, a ese se le va a asignar el facilitador, ¿verdad? Entonces, pues creería yo que si tienen más dudas, más consultas, igual no se preocupen, el día de mañana nosotros estaríamos atentos. Igual si tienen alguna duda o consulta pueden dejarla por WhatsApp y con todo gusto pues estaríamos apoyándoles el día de mañana. Ok, creo que sería todo por nuestra parte. Les agradezco mucho el tiempo que se tomaron, ¿verdad?, para tomar esta videoconferencia. Como mencionaba Oscar, si la necesitan grabada, pues con mucho gusto el día de mañana les compartimos lo que es el link. Y sin más que agregar, pues damos por finalizada lo que es la reunión y el día de mañana, por favor, todos pendientes, ¿verdad? Vamos a tratar de estar de cerca con ustedes. Pasen feliz noche. Buenas noches. Gracias a todos. Te entrego. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, feliz noche. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
Pero la vida está bien.